Bienvenidos a la presentación del presupuesto para el ejercicio 2023 del área de urbanismo, patrimonio arqueológico y medio ambiente. Pues bien, este año este área va a contar con un presupuesto total de 16 millones de euros, a los que hay que sumar 2,2 millones que se han traspasado a la Sociedad Casco Antiguo y los 750.000 euros que ya hemos recibido del Gobierno de España para el anfiteatro romano. Estos 19 millones nos van a permitir cuatro objetivos prioritarios en todo el área. En primer lugar, acabar con la documentación necesaria que depende del Ayuntamiento para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En segundo lugar, poder realizar la mayor inversión de la historia del Ayuntamiento de Cartagena en la Concejalía de Patrimonio Arqueológico con 5,4 millones de euros. En tercer lugar, contar con un incremento del 45,7% en el presupuesto del área que dirige la señora Mora, que me acompaña aquí esta mañana, de Ciudad Sostenible, que asciende a unos 3,3 millones de euros, siendo una de las concejalías que más suben en todo el Ayuntamiento, que nos va a poder permitir facilitar toda la transformación de Cartagena. Y, en cuarto lugar, seguir trabajando, como lo vienen trabajando hasta ahora, para conseguir más financiación europea. Hay que destacar que la Delegación de Ciudad Sostenible ha hecho un magnífico trabajo y están ahí los resultados. Hemos logrado más de 24 millones de euros. Todo ello para poder desarrollar estos proyectos europeos. Ahora bien, este dinero no está recogido en el presupuesto municipal, pero sí que se va a invertir en nuestro municipio conforme la Unión Europea lo vaya transfiriendo al Ayuntamiento. Como ven, el área de urbanismo cuenta con un presupuesto centrado en el presente, pero que es fundamental para el desarrollo y para el diseño de cómo queremos la Cartagena de los próximos 25 años. Vamos a empezar por explicar el presupuesto de la Concejalía de Urbanismo, que voy a detallar. Me gustaría destacar que en el año 2023 va a ser fundamental, porque es cuando vamos a tener toda la documentación necesaria que depende del Ayuntamiento para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En el año 2022, hemos finalizado la cartografía digital. Hemos concluido, por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena, el informe para analizar si es necesaria o no la renovación del PEOP. Hemos licitado, adjudicado e iniciado ya el documento base para la aprobación inicial del Plan General y también hemos iniciado, por parte de la Universidad Politécnica, el informe hidráulico de todo el territorio, de todo el municipio de Cartagena y hemos presentado las alegaciones a los flujos referentes a la Confederación Hidrográfica del Segura. Ahora bien, una vez que hemos hecho esto, básicamente en el año 2022, ¿qué tenemos previsto hacer en el año 2023? Pues vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando con metas muy concretas. La culminación de los trabajos necesarios para la aprobación inicial del nuevo Plan General, en lo que vamos a invertir algo más de 364.000 euros. Vamos a llevar a cabo la actualización integral del PO. Contamos con una partida específica de unos 150.000 euros. También contamos con una partida suficiente en el presupuesto para elaborar y poder desarrollar el Plan Especial de Sitios Históricos y, además, tal y como nos comprometimos, vamos a iniciar los trámites para la expropiación forzosa y la posterior subasta de los solares del Centro Histórico que estén todavía sin construir. Para ello, por primera vez, vamos a contar con una partida presupuestaria que nos va a permitir poder realizar los trámites administrativos que fija la Ley del Suelo. Y también, otra cuestión muy importante y un objetivo a abordar en el 2023 es la apuesta del Gobierno municipal por las viviendas para jóvenes. Por eso el presupuesto incluye una transferencia de 200.000 euros a la Sociedad Casco Antiguo, porque con ese dinero y siguiendo las peticiones de la Universidad Politécnica de Cartagena, queremos adquirir una parcela para poder construir viviendas para jóvenes en el casco histórico. También vamos a movilizar la mayor operación de suelo para tratar de incentivar la construcción de viviendas en barrios y en las diputaciones. Y sí, quizás
parezca una contradicción, porque he dicho que vamos a comprar en el centro y vamos a vender en barrios y diputaciones, pero no lo es y le voy a explicar por qué. No disponemos de suelo municipal en el centro histórico, donde es cierto que se puede construir ya de una forma inmediata. Y es precisamente en esta zona donde parece lo más adecuado edificar viviendas para jóvenes universitarios que demandan pues poder vivir cerca del campus universitario. Por eso queremos comprar una parcela cerca de ese entorno. Pero, sin embargo, sí tenemos suelo en barrios y diputaciones. Por eso la gente se traslada a otras zonas. Pues bien, nuestro objetivo por eso es vender solares municipales por un importe que hemos cuantificado en algo más de 3,4 millones de euros. Con un objetivo muy, muy claro: incentivar la construcción en esta zona y dar respuesta a esos jóvenes y familias que no tienen una demanda en esa zona y se ven obligados a tener que trasladarse y en muchas ocasiones a municipios vecinos. Pero ahora vamos a pasar a patrimonio arqueológico. Ahí nuestra apuesta en esta área es firme y es decidida. Y creo que lo hemos demostrado con creces en cada una de las actuaciones. Esto pone de manifiesto que para el año 2023 vamos a contar con el mayor presupuesto de la historia para el Ayuntamiento de Cartagena. Vamos a contar con casi 5,5 millones de euros. Y un dinero que, como decimos nosotros, tiene nombres y apellidos, es decir, tiene los programas con las actuaciones concretas donde se ve que son actuaciones a ejecutar. Proyectos que ya tenemos en marcha, algunos, como ocurre en urbanismo, o bien porque hemos ido adelantando la tramitación administrativa de todos para poder iniciarlos con el presupuesto esté aprobado. Es decir, en cuanto esté aprobado, ya tenemos todo el trabajo hecho para que la maquinaria del ayuntamiento esté ya engrasada y poder licitar y ejecutar. Pero antes de nada, me gustaría también especificar que desde este área hemos traspasado esos 2 millones que les hablé antes para la Sociedad Casco Antiguo, con los que vamos a llevar a cabo la excavación de las calles Morería Baja y Cantarerías y la parcela 14 del Cerro del Molinete. La excavación de la Morería Baja y Cantarerías está en licitación desde el pasado 24 de noviembre por más de 1,5 millones de euros, mientras que los trabajos de la otra parcela, la que está situada frente al centro de salud del centro histórico, tiene licencia desde el pasado 18 de noviembre por cerca de 50,000 euros. Como ya les he dicho, nuestra gestión está hecha para que en cuanto esté el dinero se pongan las obras en marcha lo antes posible. También tenemos otros proyectos en marcha, de los que ya estamos gestionando su tramitación anticipada, como por ejemplo la recuperación del anfiteatro romano, 500,000 euros, a los que hay que sumar los 750,000 euros de los que le hablé antes del Gobierno de España. El fuerte de Espeñaperros, con un importe total de unos 170,000 euros, y la musealización de la casa de Isaac Peral, con un total de 250,000 euros. Y les puedo decir que los dos primeros creemos que la semana que viene puede estar licitándose y este último, la musealización de la casa Isaac Peral, pues está ya en contratación esperando los últimos trámites. Pero a esto hay que añadirle las obras del Molino de Viento del Algar, que ya están adjudicadas las obras por un importe de 282,545 euros y 300,000 euros que tenemos previsto para la Cueva Victoria. También vamos a enviar a lo largo de la próxima semana al Ministerio de Movilidad y Transporte el proyecto terminado para la siguiente fase de recuperación y puesta en valor del anfiteatro romano, para el que contamos, y recordarán ustedes, con otros 2 millones de euros más del Gobierno de España que esperamos recibir también a lo largo del año 2023 y que no se incluyen en el presupuesto municipal. Recordarán que estos 2 millones fueron gestionados en mi anterior etapa como alcaldesa con el Gobierno de España. Pero es que el presupuesto también contempla la partida del concurso de ideas de la Catedral Vieja, que ya se está celebrando, que se va a resolver, creemos que aproximadamente en el primer trimestre del próximo año, y también nos permitirá mandarlo al Ministerio
y poder recibir otros 2 millones de euros que contempla el protocolo que ustedes recordarán que también gestioné en mi anterior etapa legislatura como alcaldesa. Es decir, les estoy hablando en estas dos últimas actuaciones de 4 millones más que conforme vayamos avanzando en el ayuntamiento en 4 anualidades tendremos del Gobierno de España y que empezarían pues en 2023 o tan pronto tengamos los trabajos culminados. Como les decía, y voy terminando, no es un presupuesto basado en proyectos que se puedan llevar a cabo, no, es un proyecto basado en realidad. Es un presupuesto con un proyecto concreto que se está tramitando ya, lleno de realidad y pues con unos objetivos muy claros que hemos ido cumpliendo y parte del éxito es del equipo humano. Y hablando de equipo, de éxitos y de objetivos, ahora ya vamos a pasar a la delegación de la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos. Presenta uno de los incrementos mayores del presupuesto, con una subida de más del 45,5% y supera los 3,3 millones de euros. Y entre las inversiones más destacadas se encuentran las siguientes. En primer lugar, como consecuencia de haber conseguido la subvención de un programa europeo, en el presupuesto aparece una partida de más de 2 millones de euros para intervenir en 2 edificios de propiedad municipal, el Hotel Peninsular y el Colegio San Francisco Javier de los Barreros. El primero se va a rehabilitar para acoger servicios municipales y el segundo se va a transformar en un hotel de asociaciones. Y en segundo lugar, me gustaría destacar que el presupuesto también incluye una partida de 120.000 euros para seguir avanzando en la siguiente fase del proyecto que está teniendo muy buena aceptación del espacio Algameca. Así que, como ven, trabajo, trabajo, objetivos, resultados y un presupuesto en el que ya todo el trabajo está hecho y teniendo ya la viabilidad presupuestaria, solo queda licitar, ejecutar y que los ciudadanos de Cartagena lo vean tangible en realidades. Muchísimas gracias, vicealcaldesa y mi concejal de área, y darte las gracias como concejal y también como cartagenera por una apuesta importantísima que hizo este equipo de gobierno en el 2019, cuando se apostó por crear 2 concejalías nuevas, o sea, o una concejalía que es Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, con una visión. Y es que el medio ambiente es fundamental, pero contextualizarlo dentro de la sostenibilidad, que como sabéis la sostenibilidad pasa por el medio ambiente, por la parte social y también por la parte económica. Y no solo eso, sino que lleváramos la sostenibilidad a todas las concejalías del Ayuntamiento de Cartagena, de la mano de los proyectos europeos, y eso es lo que nos ha conseguido decir hoy aquí en esta presentación y recoger los frutos de que el presupuesto nuestro ha crecido en más de un 45%, que es el presupuesto que más ha crecido en las concejalías del ayuntamiento, y que hemos conseguido traer para Cartagena más de 24 millones de euros. Nos pidieron la vicealcaldesa y la alcaldesa que transformáramos Cartagena de la mano de todas las concejalías y estamos recogiendo los resultados que yo tengo el orgullo de representar y de transmitiros hoy aquí. De estos más de 24 millones de euros, lo importante, bueno, el dinero por supuesto, porque es una dinamización económica importantísima para Cartagena, porque prácticamente las principales licitaciones ya están en marcha, ya están ejecutándose y las que no están en fase ya de salir en el licitación. De esos más de 25 millones de euros, junto con la aportación municipal, invertimos más de 5 millones y medio de euros en movilidad, con 4 áreas fundamentales. Este equipo de gobierno se comprometió a mejorar la conexión de barrios y diputaciones y lo hemos conseguido con carriles bici, espacio Algameca, conectar Los Dolores con la nueva Cartagena y por ende con el centro, ampliar el ensanche, si ya acometimos la calle Esparta, ampliarlo a la calle Ingeniero de la Cierva. Otro de los grandes retos que asumimos es la digitalización del transporte y poner la tecnología al servicio de los ciudadanos para que cuando utilizaran el transporte público pues le fuera más
más sencillo. La zona de bajas emisiones, como sabéis, hemos conseguido 700.000 euros. Y es que el Ayuntamiento de Cartagena va a ser el tercer ayuntamiento de España que tenga una ordenanza de zona de bajas emisiones y el primero de una ciudad no contaminada. Entonces, hemos conseguido también inversión. Luego, hemos conseguido más de 4 millones de euros en los planes turísticos de sostenibilidad, como sabéis, para la rehabilitación de la batería de San Leandro, para la mejora de la accesibilidad del Parque Torres, para invertir un compromiso que también tenía este equipo de gobierno con Cabo de Palos en el proyecto de La Bocana, un observatorio de turismo sostenible y otro gran proyecto, que esto es otro de los grandes hitos de urbanismo, es Bosque Romano, donde 15 hectáreas de suelo urbano se transforman en un gran bosque mediterráneo. Y esto es una de las grandes apuestas que hay que decir en voz muy alta. Y es que con ese proyecto se ha conseguido poner en valor la cultura y el patrimonio de Cartagena, porque ponemos en valor unas canteras que están en la zona de La Vaguada. Además, es un proyecto de renaturalización, donde se va a crear un bosque y donde, como este equipo de gobierno siempre ha demostrado, la participación es fundamental y donde todos los cartageneros van a poder participar en cómo quieren ese corredor verde tan importante del municipio de Cartagena. En el PIREP, lo ha dicho la vicealcaldesa, lo ha dicho Ana Belén Castejón, para la eficiencia energética de 2 edificios, ese compromiso también por la eficiencia energética para reducir en un 30% el consumo. Y luego otra de las variables que también es muy importante, y mi concejal de área me lo recuerda, la variable social. Es importantísima la variable social y se han conseguido más de 2 millones de euros para el área de servicios sociales. Bueno, esto entre otros proyectos.